Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también. Con nuevas revelaciones, Enrique Guzmán nos presenta a la verdadera Frida Sofía. Ahora más que nunca, el cantante está dispuesto a limpiar su imagen y acaba de revelar que quiere platicar frente a frente con Frida Sofía para que le explique el porqué de sus señalamientos. Enrique todavía se sigue preguntando qué fue lo que pasó con esa joven que aseguró que él era su abuelo bonachón. De ser tu abuelito bonachón que te ayudaba, se convierte en un violador. En esa misma entrevista, el cantante reveló que sí ratificará su declaración en contra de su nieta y también en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante. Vale la pena mencionar que esto lo está haciendo, aunque Frida Sofía no ha presentado nada de declaraciones ante las autoridades. En su declaración, Enrique Guzmán argumentó que tal vez el malestar que tiene Frida Sofía en la cabeza es el que le provocó que hiciera esas declaraciones. Por lo tanto, él está pidiendo que la hija de Alejandra Guzmán sea revisada por las autoridades médicas correspondientes. Y que ante las autoridades médicas se le haga un examen. Nosotros sabemos perfectamente cómo se expresa Enrique Guzmán, por lo que aseguró que si Frida Sofía se siente mal con las declaraciones que dio, es porque no le da vueltas bien el engrane, o tal vez es algo que ella no puede procesar de una manera correcta, pero es algo que Enrique Guzmán está dispuesto a comprobar. Sea como sea, el rockero quiere dar a conocer públicamente que él nunca le hizo nada a Frida Sofía. Y ahora, por primera vez, hizo una declaración en contra de Gustavo Adolfo, asegurando que hizo un acto bastante fuerte. Que parece que el señor Gustavo Adolfo le dio dinero y de eso puede vivir. Otra de las cosas que se pregunta el rockero es por qué Frida Sofía está tardando tanto tiempo en hacer la declaración en su contra y presentársela a un juez. No se sabe si Frida Sofía está preparando una justificación extraordinaria o si de plano no tienen con qué probar que Enrique Guzmán le hizo esos actos cuando Frida tenía 5 años. Aún así, sean peras o sean manzanas, Enrique Guzmán ya presentó la declaración en contra de ambos. No tiene testigos, claro que no tiene testigos porque no pasó nada. El exintegrante de los Teen Tops contó que sus hijos lo apoyan completamente y que incluso ellos serán sus testigos cuando se realice el juicio en contra de Frida Sofía. Pero si te lo estás preguntando o no, Alejandra Guzmán no será parte de eso. Para casi finalizar su entrevista, Enrique mencionó que no quiere que Alejandra obtenga más mal de todo este escándalo, que ya él verá cómo lo resuelve, pero que no quiere meter a Alejandra. Y si él se complica con esto, sería yo muy estúpido, ¿no? Mejor no. Por si alguna persona todavía se cuestionaba acerca de Enrique Guzmán, el rockero quiso dejar bastante claro que él es completamente inocente de lo que lo señala su nieta. Quiero que quede claro que nunca le he tocado un pelo a la niña. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.